Hola, Dylan. Estamos aquí en el CEPE, the Affiliated Language Institute of Educate Mexico. You're studying Spanish here every day, correct? That's right. Can you give us a tour of the classroom? Right. This is room 6. This is where I usually study. Okay. And I just finished the class right now. Well, right now I'm studying subjunctive time. Subjunctive. That's always a difficult one. That is very difficult. And this is I don't know how to say it in English. Pasado simple subjuntivo. Sí, sí. Simple subjuntivo. Y tú tienes que combinar los tiempos de pretérito imperfecto, condicional perfecto, pasado perfecto, más pasado simple subjuntivo. Muy bien. Me parece que estás aprendiendo bien. Sí, es que ahora tuve casi una clase privada con mi maestra y con un compañero de japonés. Bueno, entonces son dos alumnos nomás. Pues ahorita sí, es que yo tuve compañero de un pareja antes de este nivel, pero ya se fue a Estados Unidos. Entonces ahora estoy tomando clases privadas, pero está bien, yo siempre tengo la atención de mi maestra y qué bien. Así yo creo que yo aprendió más que sí. Okay, so Dylan, explain to us in English for English speaking people out there that may be interested in Educate Mexico, what's your impression about the level of Spanish language instruction here at CEPE? I think the level is fantastic here. We only have 2 teachers, but they're well classified. My teacher has I think qualification in I don't know, language studies teacher's degree, right? Is that your teacher right here? That is my teacher. Oh, hello, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Lisbeth, pues cuéntame un poco qué tal está Dylan en sus estudios, cómo va en español. Dylan es muy buen estudiante, ha aumentado mucho su nivel de español. Cuando él llegó aquí no tenía ese nivel y esa fluidez que tiene ahora. Entonces, yo estoy muy contenta con él porque ha avanzado mucho y lo felicito a Dylan. Dicen que los profesores aquí son muy buenos. Bueno, y muy buenos. A ver si se le metes una buena nota, ¿no? Sí. Ok, mucho gusto. Sí, muy mucho amable, gusto. Muchas gracias. Gracias, Dylan. No, de nada. Hasta ahora. Hasta luego. Ok, nos vemos en Educate Mexico. Adiós. Adiós.